Qué bonitas flores, las bellas flores, la tierra, la gente, el trabajo y las flores, unidos tan lindos colores. Qué bonita gente, la de bella flor, qué bonitas flores, la de bella flor, el sol alimenta las flores aquí, son nuestro alimento, vivimos así. Qué bonita gente, la de bella flor, qué bonitas flores, la de bella flor, somos muy amigos en este sector, yo soy mi cocina, un alegre cantor, yo soy mi cocina, un alegre cantor. Oh, mi querido Pico Fino, verdaderamente eres el mejor cantante de Bella Flor. Creo que harías una gran carrera como profesional de la ópera. Es una lástima que seas tan terriblemente glotón. ¡Ah, mi estimadísimo! Y nunca bien ponderado guardián de la ley. Es que nunca has oído decir a nuestro gran amigo Américo aquella gran sentencia de no sé qué gran filósofo que dice: barriga llena, corazón contento. ¡Qué hermosa frase! ¿Cuánta sabiduría encierran esas cuatro maravillosas palabras? Ya has oído a nuestro gran pensador. ¿Quién mejor que él puede ilustrarnos sobre asuntos de barriga en toda la comarca? Él que es el feliz poseedor de la más grande y lustrosa barriga, y que llena con generosidad lo más frecuentemente que le es posible. Así es, pero el caso es diferente porque Américo trabaja de sol a sol, ayudando a los habitantes de Bella Flor en el cultivo de sus maravillosas flores, buenas para todo y que son toda su riqueza. Pero si algún día Pico Fino dejara de cantar, todos nos pondríamos tristes, muy tristes. Y tal vez no podríamos trabajar. Y tú te aburrirías mucho ahí sin poderte mover. Ah, es verdad. Canta, Pico Fino. Canta. Qué bonita gente, la de bella flor. Qué bonitas flores, la de bella flor. La tierra, la gente, el trabajo y las flores. Unidos dan lindos colores. Y seremos muy felices en nuestra linda casita, cultivando nuestras lindas flores. Ansina es, merced. Y podemos pedir a Américo que nos ayude a trabajar, y le pagaremos con las más hermosas flores de nuestro jardín, para que tenga siempre su panza muy llenita y sea también muy feliz. Yo misma guardaré algunas de las semillas más gordas para alimentar a Pico Fino, para que no deje de cantar nunca. Y tendremos muchos hijos, porque en Bella Flor hay sitio para todos. Y tendremos muchas flores para alimentarlo. Nuestro amigo del norte debe ser un hombre muy bueno. Hola, querido Floro. ¿Qué vientos te traen por mi humilde escuela? Ya ve, mi estimado Sabelotodo. He venido a esta fuente del saber, porque ahora sí voy a poder estudiar. Ya era tiempo, Floro, ya era tiempo de que vinieras a desaznarte. No lo digo por Américo, naturalmente. También quiero enterarme qué clase de fiel hermano ese que va a venir y que del norte, para ayudarnos en ese merequetengue de las flores y el vacilón ese de enseñarnos la explotación de los recursos. En fin, por... yo no entiendo un cállate un poco, Floro. ¿Cómo quieres que te explique si no me dejas hablar? Pero si el que no deja hablar es el pájaro ese de Aguachica con su pitadera, que ni música suavetona ni nada.
Hable, profe, hable. Pues justamente, estaba consultando en mi libro lo que tú preguntas. Y dice que en el país de donde viene nuestro amigo, hay libertad para todos sin distinción de raza ni nada. Que inclusive los negros tienen los mismos derechos que los blancos. Oye, Floro, yo no me había dado cuenta de que tú eres negro. ¿Sabe una vaina, profe? Yo no me había dado cuenta de que tú eres blanco. Los derechos de la gente cuando... Estimados, no, queridos compatriotas, en mi condición de abnegado gobernante de Bellaflor, debo cumplir con la honrosa misión de presentaros a nuestro querido, desinteresado e ilustre benefactor. ¡Cállate el pico, pájaro de los demonios! ¿Cuándo aprenderás a no meterte en lo que no te importa? Y usted, como siempre, aprendiéndose palabras bonitas para tener contentos a mis amigos con promesas y más promesas, ¿verdad? Estas no son promesas. Nuestro amigo del norte viene para enseñarlos a trabajar a todos y a transformar nuestras flores en cosas de mucha utilidad para nuestra comodidad. ¿Y cómo sabe usted que todo eso es cierto? Porque he estado en su país y lo he visto con mis propios ojos. Y ahora vete, déjame preparar mi discurso, pájaro aguafiestas. Si usted me lo permite, voy a seguir con mi canción. Yo soy Pico Fino, un alegre cantor. Yo soy Pico Fino, un alegre cantor. Visto semejante esperpento. ¿Viste eso? Sí, Américo. Voy al pueblo a contarlo inmediatamente. Yo tampoco me puedo perder este acontecimiento. Allá voy. Compatriotas, en calidad de abnegado gobernador de Bellaflor, debo cumplir con la honrosa misión de presentaros a nuestro querido, desinteresado e ilustre benefactor. ¡Viva! 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 Todo esto me suena muy raro. No entiendo nada. ¡No entendemos nada! ¡Que hable claro! ¡Sí, hermano! Nuestro amigo no puede comunicarse con vosotros porque no habla nuestro idioma, ni siente como vosotros, porque es el producto de la más avanzada técnica y está programado solamente para hablar de negocios. ¿Sabe hablar? No puede gozar de nuestras flores, pobre. ¡Silencio!
¡Silencio! Yo sí hablo su idioma. Yo sí lo entiendo perfectamente. Y en adelante seré yo quien me entienda con él y con ustedes. Tendrán asistencia técnica. Ayuda económica. ¿Me quiere repetir? Préstamos a largo plazo. Les comprará toda la producción de flores a cambio solamente de que ustedes consuman todos sus maravillosos productos. ¡Bravo! 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 ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, me alegro que todos estemos contentos. Les recomiendo trabajar. Trabajar mucho. Ahora será muy difícil para algunos ganársela cantando. El gobernador hace promesas, el gobernador siempre es así. Dice que el amigo del norte vendrá a darnos ayuda y la libertad. Pero yo sé que nos prometen un mundo sin flores y sin canciones. ¡Protesto! Esto no es comida ni es nada. ¿Por qué no me dan unas florecitas como antes? Lo siento, Américo, pero está absolutamente prohibido alimentarse con flores. Porque el gobernador ha firmado un contrato con nuestro amigo del norte, vendiéndole toitica la producción. Pero esto no sabe a nada. No me sienta bien. No puedo ni pensar. Son alimentos concentrados, llenos de vitaminas, y además son carísimos. Bueno, yo puedo aguantar. Pero Picofino, ¿qué le van a dar a Picofino? Él no puede comer sino semillas de bellaflor porque se le estropea la voz. ¿Eso qué? Mientras Picofino no diga dispropósitos, le podemos dar una que otra semillita. Y el gobernador tiene pensado darle un empleo en su casa para que cante las noticias de su gobierno. ¡Protesto! ¡Protesto! Yo no les canto sino a ustedes. ¡Que se vaya la porra el gobernador, su amigo de la máquina y todo lo que tenga que ver con ellos! ¡Cállate, pájaro exaltado! ¿No ves que nos está oyendo espantapájaros y él está obligado a contárselo todo al gobernador? ¡Yo no me callo! ¡Yo no me callo! ¡Mi obligación es cantar! Está bien, Picofino. Te entiendo perfectamente. Pero ahora vámonos. Hablaremos por el camino. Es increíble. Poco faltó para que nos tragara a todos nosotros. ¿Qué quiere decir con esos graznidos? Hable claro que lo que es con él es conmigo. Montón escandaloso de chatarra. Le voy a dar una cos que lo deje más sumido que un balde viejo. ¡Bravo, Américo! Nosotros no podemos dejarnos amenazar del primero que se aparezca. Dizque porque compra nuestras flores y nos paga con un dinero que nunca vemos. ¿Y ustedes qué hacen ahí sin decir nada? ¿Por qué no protestan? ¿No se dan cuenta de que no los dejaron ni oler sus propias flores? Si protestamos, no nos compran más flores. ¿Qué hago yo aquí encerrado? Tengo que trabajar. Es
Esto no me había pasado nunca. ¡Ábranme! ¡Déjenme salir! ¡Yo no he hecho nada! ¡Qué vergüenza, gobernador! Un trabajador en la cárcel. Y lo peor es que no fue usted quien lo puso allí. ¡Cállate, pajarraco! Voy a soltarlo, pero cierra el pico. Gracias, gobernador. Y ahora, si usted me lo permite, voy a cantar una coplita. Ya le estamos siendo claro, vamos viendo que le tiene. Este amigo que usted dice es un enemigo más bien. Ya le estamos siendo claro, vamos viendo que le tiene. Este amigo que usted dice. Rolf ha llevado droga, Andrego. Roines le dará la paz romera, Jutze. No hizo ningún nada. A continuación, escucharemos la palabra del señor gobernador de Bellaflor. Compatriotas, hoy he recibido otra entrega del empréstito prometido por nuestro amigo del norte, equivalente a 1,000,000,000 de florones oro representados en flores solubles y otras mercancías de inmensa utilidad para nuestro país. Como la deuda con nuestro amigo está vencida y aún no hemos cubierto una sola cuota, la próxima cosecha de flores tendrá un impuesto del 25%. Y la comida importada tendrá un impuesto del 10%. Buenas noches. Esto me parece un poco exagerado. ¿Exagerado? ¡Che, profe! ¡Esto es un abuso intolerable! Nosotros no hemos podido casarnos, porque desde que llegó el aparato ese, el dinero no nos alcanza para nada. Al profe le deben como 6 meses de sueldo. Y yo no he podido estudiar con él, porque tengo que trabajar como un negro. ¡Tenemos que protestar! Amiguitos de la patria, vamos todos a pelear. No queremos maquinaria, que flores quieren matar. Si nos quedamos callados, pronto vamos a morir. El tanto amigo del norte no nos dejará vivir. Amigos de Bellaflor, ya pudimos comprobar que si el enemigo del norte no hace sino robar. Esta tierra solo es nuestra y más flores no entregamos. Y a todo el que se entrometa, enseguida lo mata. Última hora, el pájaro agitador, alias Pico Fino, ha sido detenido por la autoridad de Bellaflor. ¡Atención! Nuevo decreto ha sido dictado por el gobernador del país. Desde este momento se prohíbe cantar. Pero no nos quedemos como tontos. ¡Hagamos algo! Nuestro amigo está en apuros. ¡Hagamos algo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Escuchen esto. Represión. Sus causas. Sus consecuencias. Y cómo detenerlas. La represión es la...
Queridos compatriotas, en mi condición de abnegado gobernante de Bellaflor... Now hold it, Governor. Tenemos la seguridad de que algunos de ustedes traman un complot contra nuestros intereses. Nuestro gobierno no tolera esta clase de desacatos y está dispuesto a intervenir en este problema. Compañeros, ¿se trata de tener patria o no tenerla? Así que, ¡fuego! Enemigos no tenemos, y ya podemos cantar. Salvamos nuestras flores.